Recibirnos. Mirta Arrúa Lichi. ¿Cómo estás, Mirta? Buenas tardes a todos, muy bien. Buenas tardes. Mirta, te queríamos preguntar, hasta hace poco estuviste en el proyecto de una obra en el Complejo Teatral San Martín, que ahora creo que están en un parate por el FIBA. Exacto. El Pimiento Verde. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? El Pimiento es maravilloso, es una obra muy divertida y difícil de llevar a cabo porque, digamos, la historia del Pimiento es que Albert Boadella, quien es el autor, el dramaturgo y director de esta obra, conoció un lugar que es mundialmente conocido para para muchas personas, que se llama el Pimiento Verde, que es una gala de restaurantes que se encuentra en Madrid. Yo pensé que era ficticio. No. Es un restaurante en donde acude gente de la ópera, de la zarzuela, del mundo de la lírica, ¿no? Y entonces se juntan y a la noche todos cantan y el dueño del lugar se llama Cito, como nuestro anfitrión en el Pimiento Verde. Que el personaje lo hace... Nacho Gadano. Exacto. Nacho Gadano, Y bueno, la historia es que cuando Albert vio toda esta gente que iba a este lugar, dijo, con motivo del aniversario de los 200 años del nacimiento de Verdi y de Wagner, ¿por qué no hacer una obra que confronte a los dos músicos? Entonces de ahí surgió. Y también surgió este hecho de tener a dos parejas, que en este caso, bueno, mi compañero es Santiago Cirur, que hace de wagneriano conmigo, y a Carolina Gómez y a Nacho Mintz, que hacen de verdianos, y cuando ellos no hacen nuestros personajes, también está Flor Benítez y Miguel Draper. ¿no? Que son, por cierto, excelentes artistas. Entonces, bueno, se hace un duelo vocal y un duelo actoral en defensa de Verdi y de Wagner. De lo que, bueno, salimos airosos vocalmente y bueno, la historia le pega bastante a Wagner, ¿no? O sea, porque de hecho Albert es muy fanático de Verdi. Vos recién mencionaste al autor, Albert Boadella, y el mismo programa nos dice que era una figura incómoda de la dramaturgia. ¿Vos compartís este concepto? Si Albert es una figura incómoda o... Sí, lo dice el programa, del Pimiento. No, todo lo contrario. Albert me parece que es... ¿O qué quiere decir esto de que era una figura incómoda? Yo creo que se refiere a que se metía con temas por ahí complejos, ¿no? Él tiene una historia difícil en la política que, digamos, él, hasta donde por lo menos humildemente sé, él no apoya la separación de Cataluña de Barcelona. Entonces... sé que ha tenido varios problemas políticos y que no es bien recibido inclusive en Cataluña, pero son sus ideales, son sus ideologías, ¿no? Entonces es como muy difícil poder opinar de eso. Desde lo que él es como ser humano, como director, es exquisito, es una persona que nos ha enseñado a jugar, nos ha hecho enamorar de lo que estamos haciendo en este momento, del canto, de la actuación. Extrañamos en este tiempo que estamos de descanso obligado. ¿Cuándo vuelven? El 10 de octubre estamos en escena nuevamente. ¿Y hasta cuándo sigue? Hasta el 5 de diciembre. Ajá, vamos a estar ya haciendo temporada. Extrañan, pero van a tener posibilidad para despuntar el vicio. Tal cual. Y en este contrapunto entre Verdi y Wagner, ¿vos tomás partido en tu vida personal, digamos? ¿Te gusta uno más que el otro? ¿Te gustan los dos? Y en principio me gustó siempre más Verdi, pero seguramente por ignorancia también, porque nunca canté Wagner. Entonces, ahora que me toca conocerlo un poco, es solo un poco. Sus obras son inmensas, tiene un sonido exquisito, esta teoría de la música continua. Hay mucho por estudiar a Wagner, ¿no? Entonces sí, sus óperas son muy largas, no sé si me sentaría a escuchar o a cantar 5 horas una ópera, es como difícil. Sí sé que puedo cantar algunas óperas de Verdi, no todas tampoco, ¿no? Lo que se adapte a mi vocalidad sobre todo. Pero sí me parece que es de admirar la obra de los dos, son muy distintos y Verdi toma muchas cosas de Wagner también. Yo creo que la obra tiene como un tono humorístico en general, ¿no? Sí. Con algunos pasajes donde, por ejemplo, cuando se habla de Wagner y del antisemitismo, claro. Ahí toma otro cariz la cosa. Lo que pasa es que, hemos hablado acá con mi maestro, ¿no? La realidad es que eso lo escribió Wagner, con lo cual hay que hacerse cargo también de lo que uno dice, ¿no? Y de la responsabilidad que los músicos o los artistas o los escritores o todos tenemos ante el mundo. Entonces, de repente es muy difícil, pero tampoco llegar al punto de pensar que Wagner fue el que le dijo a Hitler, esto es lo que tenés que hacer. No, o sea, estás muy lejos de esa situación. Pero sí Wagner, no, Hitler ha tomado como ese libro o esas escrituras desde un lugar de idealismo, ¿no? Se tomó en algo bastante oscuro para el mundo. Mirta, el año pasado, creo, yo te vi en La Plata, en el Coliseo Podestá. Ajá. En un recital con el fantasma de la ópera que hacías de Carlota. Sí. En tu vida, ¿alternan los dos estilos, la ópera y la comedia musical por igual, o te dedicas más a una que la otra? Digamos, como docente conviven las dos. ¿Sí? Es lo que transmito a mis alumnos y no me dedico demasiado a cantar comedia musical, sí canto más ópera, pero de vez en cuando canto alguna comedia musical que se adapte también a mi vocalidad. Creo que en realidad es eso, uno debe cantar lo que puede cantar y con el respeto que merecen los dos estilos, porque ambos tienen sus idas y vueltas complicadas como para poder abordarlos en un lugar de conciencia. Sobre todo, ¿no? Desde que yo creo que es lo que, como docente, me parece que falta a los chicos que hoy en día quieren abordar musicales. o quieren abordar óperas, y la edad y el tiempo de trabajo no coinciden con el anhelo de lo que tienen, ¿no? Claro. Eso es complicado. Entonces creo que trato de transmitirles eso. Primero que se conozcan, que entiendan que la competencia es con uno, que nadie canta ni como yo, ni como vos, ni como nadie, con lo cual, ¿competir con quién? La competencia es con uno, y es la más dura de todas porque uno no se acepta. Cuando uno se acepta, la cosa cambia y empieza a mejorar todo. Y entender que ese segundo es el que hay que disfrutar, y nada más. Sabemos que algunos de tus alumnos han conseguido protagónicos muy importantes. ¿Qué significa eso para vos como docente cuando pasa? En realidad no deja de emocionarme verlos arriba de un escenario. Pero es todo parte de lo mismo, es decir, si el alumno cree o el artista cree que eso es tocar el cielo con las manos, es un segundo que dura, efímero, desapareció. Va mucho más allá de eso. Sí. El logro es decir, bueno, hoy canté esto, mañana qué puedo cantar, hacia dónde puedo seguir, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que más puedo aprender, ¿no? Creer en que soy quien. ¿Quién? Un simple ser humano que está intentando aprender y mejorar y aportar a la vida diariamente lo mejor de mí. Creo que es eso, nada más y nada menos. Seguro. Y nosotros visitamos tu página, que nos gustó mucho, y vimos que, bueno, lo que ofreces es muy completo, incluso hasta hay un control médico, creo, sí, ¿no? Para cuidado de la voz. No sé si querés contar dónde está tu escuela. Bueno, mi escuela está acá en Capital, en Paraná y Sarmiento. Y sí, nosotros tenemos a la doctora Sandra Carreras Fernández, que es otorrinolaringóloga, es laringóloga, especialista en cantantes, y también es cantante, con lo cual conoce mucho del aparato sonatorio, de los cuidados, de las prevenciones. Uno tiene que siempre prevenir. Cuando ya está hecho el daño, bueno, tratamos de sobrellevarlo y reeducar esas voces, ¿no? Pero lo más importante es prevenir, saber cómo es el instrumento y cómo debe cuidarse, ¿eh? ¿Por qué, para qué y cómo? Son claves. ¿Y puede venir cualquiera o...? Cualquier persona puede venir que tenga ganas de cantar. No importa que se vaya a dedicar a la carrera de canto. Principalmente yo quisiera que la gente que venga acá tenga ganas de dedicarse, porque mi ideal es que suban a un escenario y que disfruten el camino. Por ahí viene gente que de repente dice, no, yo no sé si tengo ganas de cantar. Bueno, con el tiempo descubre que sí, ¿no? Pero en honor a la verdad, a mí me gusta el desafío, con lo cual quiero que encuentren en esta casa eso, las ganas de seguir creciendo en sí, para ellos mismos. Y si puede ser para el afuera, está bien. Claro, claro. Los acompañaremos. Claro. Me la hizo Marcelo Cotriar, que también era el alumno mío. Pasaron todos por tus manos. Muchos, realmente. Marisol y Florencia, ¿las dos estudiaron con vos? Sí. Marisol desde el año 2002, creo. 2002 hasta el 2008, 2009. Y Florcita estudió desde sus 10 años hasta sus 21 años. O sea, toda una vida. Toda una vida realmente. Sí. Decir que estoy dirigiendo, ahí está, eso es importante, ¿ves? ¿Me preguntaste algo que tengas que decir? Sí, estoy dirigiendo la obertura de los premios Hugo con un grupo que fue seleccionado a través de una audición. Son muy lindos, son chicos muy talentosos, a mi gusto promesas del musical. Así que estoy muy contenta de trabajar con ellos y con un grupo de actores ya afianzados para esta obertura, y es mi primer experiencia con los humos. Esto va a ser el martes que viene, el martes, ¿no? En el Teatro Austral, sí. Sí, nosotros vamos a estar, así que lo vamos a ver, ¿eh? Y espero que lo disfruten, porque estamos así como todos nerviosos y trabajando muchísimo. Seguro. Muchísimo, muchísimo. Seguro. Así que, bueno, para mí es mi debut también con este grupo tan lindo de gente. Sergio Arroyo, Martín Bianchedi, Felipe Payo, que me convocó también para todo esto. Pero bueno, es muy bueno saber que hay tanto talento entre los chicos y entre los grandes, ¿no? Por supuesto, hay de todo, así que está buenísimo. Eso es lo primero que tendría que haber dicho. Genial. Nosotros te agradecemos que nos hayas recibido y la última pregunta que te queremos hacer es con respecto al futuro. ¿Ya tenés algo pensado para después del pimiento? Lo que la vida me depare. Hoy estoy disfrutando este encuentro con ustedes y sé que si Dios me acompaña, viene el pimiento nuevamente en estos días. Y sí, la verdad es que la vida nos va deparando cosas muy, muy buelas. Así que estoy abierta a todo lo lindo que viene. Perfecto. Esa bueno, te agradecemos que nos hayas recibido y nos estaremos viendo en la próxima. Dale, muchas gracias. Muchas gracias.